En primer lloc, vull agrair personalment i per part de l'Ajuntament de Vila-real la presència de la consellera Carmen Montón així en el nostre Hospital Universitari de la Plana i així en la nostra ciutat, en Vila-real. Això demostra la implicació i la preocupació per part de la Conselleria de Sanitat per treballar per les persones i per treballar sobretot per l'àmbit sanitari a nivell de la província de Castelló. Estamos presentando o explicando el plan de dignificación de infraestructuras sanitarias 2016-2019. Ya lleva en ejecución el primer año más de 800.000 euros que se han invertido en este departamento, en equipamiento, y el total de este plan de dignificación de infraestructuras sanitarias que se destina al departamento de La Plana es de 5,5 millones de euros. El gobierno del Partido Popular ni els veiem así a lo que es a nuestra población, a Vila-real, ni así en el Hospital de La Plana, sino simplemente para donar llum o para poder hacer públic retallades. Así la Conselleria de Sanitat, la consellera Carmen Montón, el que treballa es para eso, para dignificar esas infraestructuras sanitarias, tanto así de aquest departamento de salud de La Plana como de saltres de lo que es la Comunitat Valenciana. Por hacer la comparativa con la anterior legislatura, tenemos que decir que el gobierno de la Generalitat de Ximo Puig hace una inversión que aumenta un 13% para este departamento. En el 2017, además, la inversión tiene que ser para la renovación de 60 habitaciones individuales y para fortalecer y seguir aumentando y mejorando ese equipamiento. También hay que añadir en este departamento pues la donación de la Fundación Amancio Ortega, que es de un TAC valorado en más de 200.000 euros, que nos va a permitir ese diagnóstico, entre otras patologías de las oncológicas. Lo que queremos también resaltar es que este departamento para nosotros es importante. Estamos haciendo un plan de dignificación de infraestructuras sanitarias que significa fortalecer la sanidad pública valenciana y que significa decir no a los recortes que han lastrado pues la sanidad en nuestra comunidad. Desde per part de la consellera, que també m'ha aprofitat des de l'Ajuntament de Vila-real per a preguntar-li sobre l'estat de l'estudi del centre de salut Torrehermosa, tant si és necessari un centre d'atenció primària en la ubicació del centre actual de Torrehermosa o si realment el que necessitem és un centre d'especialitats o que este centre d'especialitats es trasllada a l'Hospital de la Plana. Creiem que és important que la conselleria faci aquest estudi per a que l'Ajuntament de Vila-real demande el que la ciutat de Vila-real necessita. Thank you.